Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañen y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con cada uno de ustedes todos los domingos aquí en Opiniones. Hoy tenemos un programa súper especial, un programa muy chulo que se lo van a disfrutar y nos salimos un poco de los temas cotidianos, sociopolíticos, para recibir en nuestro set a Gaby de Sangles, quien es actriz, comunicadora, influencer, muy conocida por todos. Así que espero se disfruten de esta entrevista. Pero antes quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, mis redes sociales personales, arroba Lenis García G. Igualmente en nuestro canal de YouTube pueden dar seguimiento al contenido de opiniones de cada semana. Acompáñenos. Bueno, está con nosotros ya Gaby de Sangles. De verdad que me siento muy contenta de recibirte en Opiniones para conversar con nuestra audiencia sobre tu vida, tu trayectoria, lo que piensas. Una mujer sumamente talentosa, multifacética. De verdad, Gaby, muchas gracias por la receptividad de aceptar la invitación, que fue un poquito rápido. Pero yo creo que las cosas no se pueden dejar pasar. Así es. Y gracias a ti por permitirme llegarle a tu público. Siempre te he dicho cuánto te admiro. Y la verdad es que siento que cuento con tu amistad y por supuesto que iba a aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Tú sabes que eso es recíproco. Y de verdad me da mucha alegría ver lo que estás viviendo. Y gracias. Por eso también queremos conocer un poco de Gaby en una parte no muy tratada, muy conocida. Y lo primero que se me ocurre preguntar es que estuve leyendo sobre tu vida y tú querías ser veterinaria. Ese cambio tan brusco de veterinaria, una carrera muy diferente, ¿verdad? Diferente, pero a la vez también como más seria, más sobria, un poco. Bueno, yo soy hija única y la verdad. Controversial ese cambio. Yo soy hija única y la verdad que yo siempre he tenido mascotas y animales. Y yo, hija única al fin, siempre sentí mucha afinidad con mis perritos. Ahora yo tengo dos perritas adoptadas, porque para mí esa conexión con los animales y sobre todo eso tratar de ayudar a fundaciones que trabajan protegiendo a esos seres tan indefensos que son los perritos, los gaticos, que aquí lamentablemente no se les cuida, para mí siempre ha sido muy importante. Era algo que yo pensé pequeña que quería hacer, porque como era tan feliz cerca de los animales, montaba caballo, era como que algo que disfrutaba. Y sigo disfrutando. Pero también, al mismo tiempo, yo siempre fui como esa chispita de mi familia. Yo montaba espectáculos, le cobraba a los amigos de mis padres una entrada para yo hacerle shows. Claro, yo le cantaba, le bailaba. Mi mamá me montaba la escenografía, los vestuarios. También en el colegio siempre estuve en las obras de teatro, presentaba todo. Entonces, yo siempre tenía esas dos cosas. Fue cuando comienzo a modelar, que tenía como 16 años, que yo sentí ese escenario y esas luces, que yo dije, ay, no. Esto es lo mío. Esto es adictivo. Gaby, pero sin embargo, sufriste bullying porque eras muy alta, muy delgada, quizás diferente a la mayoría de tus amigas. Sí. Cuéntanos de ese momento y cuál entiendes tú que es la mejor alternativa para combatir el bullying que está tan en auge en estos tiempos y que los padres, las madres, muchas veces lo sufrimos hasta de manera indirecta con nuestros hijos. Total. Mira, yo creo que siempre ese bullying siempre ha existido. En la generación de nosotras le decían, ay, le están dando cuerda o lo están molestando. Obviamente, al yo ser tan alta y tan delgada, cuando yo no estaba modelando, cuando tenía 8, 9, 10 años, era malo ser tan flaca y tan larga, tú sabes. Los varones toditos me quedaban por aquí, ninguno quería bailar conmigo, ningún varoncito se enamoró de mí nunca en el colegio. Se veía muy flaca, no había nada que... Pero yo creo que es la historia de todas las modelos, que al final entonces como que tú floreces y te das cuenta que esas características que quizá en un momento no eran atractivas o comunes es lo que te ayuda a poder hacer ese trabajo. Yo le agradezco mucho a mi mamá porque cuando me estaban dando cuerda, me estaban haciendo mi bullying, ella en vez de minimizarlo, me llevó a donde una psicóloga que me sentó, me explicó y me ayudó a manejarlo con inteligencia y a ella también. Y yo creo que eso es algo que el tema de la salud mental, de buscar ayuda, así sea para algo pequeñito, es algo que
debemos de siempre tener sobre la mesa como herramienta y poder conversarlo, porque eso me empoderó muchísimo y yo chiquita poder solucionar ese tema y en vez de yo acomplejarme, lo que hice fue fortalecer cosas que en ese momento yo también tenía, que yo era muy extrovertida, yo era muy amistosa. Y en vez de yo como concentrarme en que quizá no era la más linda de mi curso, pues entonces era popular por eso, porque era chula, porque hablaba en público, porque presentaba todo. Y mira cómo me llegó la oportunidad de modelar y mi vida cambió. Pasé de ser la menos atractiva a vivir de mi físico cuando todavía estaba en el colegio. ¿Sabes que a veces hay muchos paradigmas sí. o tabúes con el tema del modelaje, del Ajá. trabajo en los medios? Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo viví, recuerdo con mis padres que me decían que no querían que Ajá. yo modelara. En sí, un sí, momento sí, de sí. mi vida me incliné por esa área y todavía existen ciertos, sí. Ciertos paradigmas en ese sentido. ¿Qué opinas tú y qué le dirías a esos padres que tienen jóvenes adolescentes que quizá tienen la inclinación? Claro. Porque siempre se dice que no, el mundo de la televisión es difícil. ¿Tú has tenido, son dos preguntas en una, sí. alguna situación embarazosa que te hiciera confirmar esos tabúes? Mira, obviamente, todo el mundo sabe, donde quiera hay tentaciones. Y más en un mundo de la belleza, como es el modelaje, las reinas de belleza y el espectáculo. Claro que sí, esto es farándula, un mundo de falsedades. La televisión. Por supuesto. Pero me ayudó mucho que mi mamá modelaba cuando era joven. Entonces ella conocía, entendía de qué se trataba. Mi mamá me acompañó todo el tiempo hasta que yo fui ya una adulta, una mujer, para guiarme, para que yo no estuviese sola. También para dejar saber que mamá gallina claro. estaba ahí cuidando a su pollita. Pero evidentemente al final, que es algo que yo siempre he dicho, el mundo te puede presentar todas las tentaciones, proponerte todas las cosas del mundo, pero si a ti te criaron bien, eso no importa. O sea, yo, antes de yo meter la pata o irme por un camino que no creo que es el correcto, yo pienso muchísimo en mi papá y mi mamá, en mi familia, claro. en cómo eso me puede perseguir. Yo siempre digo que uno no sabe dónde uno va a terminar. O sea, yo comencé modelando. Y las tentaciones, como dice, están en todas partes. Claro, y tú sabes que existen. Quizá no, a mí yo nunca he sido acosada, pero te tiran el anzuelo a ver si tú caes. Lo hacen de manera jocosa, lo hacen de manera que quizá tú no te ofenderías. Pero tú te das cuenta y tú huyes hacia la izquierda y tratas de como ignorarlo y demostrar que tú estás ahí para trabajar y para hacerlo bien y te agarras de tu talento y lo sigues impulsando. ¿Tú te consideras que eres una chura de tu mamá, como me dices que tu madre también modelaba? Para nada. Mi fue mamá, algo natural? Yo no sé a quién fue que yo salí. Yo creo que yo me parezco mucho a mi abuela, a la mamá de mi padre, pero mi mamá es una mujer que aunque estuvo en un momento sobre las pasarelas, es muy tranquila, es muy conservadora. Yo le digo que ella es la dulzura, porque ella todo es un amor, un beso, un abrazo, un ven a cuidarte. Y yo al lado de ella soy una fiera. O sea, yo, mi mamá me dice, ay Dios mío, tú sí eres controversial, ¿por qué que dices todo? Entonces no me parezco a mis padres. Gaby, ¿por qué tú usas el apellido de Sangles, que es el apellido de tu madre, de y mi madre. No el de tu papá? El de mi papá. Bueno, en un momento cuando yo comienzo a modelar, imagínate tú, yo salía de clases del colegio Babeque a los desfiles. Empiezo a salir en revistas y en la familia de mi papá, que es un poco más tradicional, un poco más de abolengo y cosas. Pérez Bernal. Los Pérez Bernal. No le gustaba la idea. Y me lo llegaron a comentar mucho. Y yo, como para no crear molestia, le decía, mira, ponme Gabriela de Sangle. Pero el Gabriel es muy largo y el de Sangle también. Entonces, en el pie de página donde ponía modelo, cabía Gaby y el de Sangles. Entonces, al final, empecé a usar el Gaby de Sangles para no crear molestia. Y después, por de Sangles era un apellido menos conocido. Menos conocido, a la gente se le grababa. Me decía, ay, la de Sangles. ¿Y tu papá nunca se sintió molesto o menospreciado? No, porque él se dio cuenta por qué fue. O sea, él sabe por qué fue. Porque obviamente estaba la queja, había la molestia. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Yo me voy a poner Gaby de Sangles, olvídate de eso. Y después, bueno, pasó lo que pasó, que terminamos aquí donde estamos hoy. Yo no pensé en ese momento que yo iba a terminar siendo actriz, comunicadora, y que mi nombre iba a estar siendo expuesto constantemente. Yo hubiese usado el Pérez Bernal con todo el orgullo y el honor como el de Sangles. Me hubiese convenido ser Pérez, es más fácil.
Es como Jennifer López, Gaby Pérez. ¿Eh? Hay muchos Pérez. Sí, pero al principio, para que la gente se acordara del de sangre, lo escribiera bien. Mira. Es más artístico realmente. Bueno, es más exótico. Gaby, pero una cosa, tú estás en Esto No Es Radio. Esto No Es Radio. Sigues Mujeres al Borde. Y también Hago Vale por Tres. Tú estás facturando mucho. Bueno, tú sabes, porque no vamos a hablar mentira. Tú sabes que para uno vivir de esto, del arte, de la comunicación y del espectáculo, hay que tener varias entradas. Porque la televisión en sí como televisión, como talento, no es que tú te vas a ser millonaria. Yo siempre lo he dicho, se lo digo a las chicas que están en sus casas soñando con esto. No es que tú vas a llegar a la televisión mañana y tú vas a cambiar tu jipeta y tú vas a tener dinero y tú vas a resolver tu vida. Yo creo que eso no se da en ninguna profesión. No se da en ninguna. Hay que quemar las pestañas y quemar etapas. Sí, pero como la televisión es aspiracional y aquí venimos peinadas, maquilladas, llenas de pestaña potiza y zapato, cualquiera creería que ya tu vida está resuelta. Pero realmente no. Para yo poder vivir de esto y vivir como a mí me gusta vivir, tengo que hacer muchos trabajos. Además, a propósito de eso, Gaby, recientemente hemos visto casos lamentables de personas, mujeres, damas de la televisión que se han visto involucradas en situaciones embarazosas, justamente por eso. ¿Qué piensas tú de este exhibicionismo quizás desde los medios que llega a posicionar no solo porque la farándula muestra todo muy bonito desde los medios, sino también que a través de las redes sociales, mucha opulencia, gente que de repente... Claro. ¿Qué piensas tú? Y hay un caso muy reciente y tú manejas temas. Sí, obviamente. Yo creo que pasa en todas las áreas, o sea, no nada más en la comunicación. Ahora mismo estamos viviendo de las apariencias. Quizá es culpa de las redes sociales o de este mundo tan rápido en el que estamos hoy en día. Lo que pasa es que cuando hay una figura pública, el titular es más atractivo. Yo hablaba el otro día con mis compañeros de Eso No Es Radio, que en ese caso, el caso Falcón, había mucha gente, hay mucha gente, hay muchos nombres, pero el nombre de esa chica fue el que hizo ruido. Porque es una persona conocida y porque provoca ese morbo. Y al final los periódicos lo que quieren es vender sus espacios, claro, y sus noticias. A través de la noticia. Obviamente. No lo estoy defendiendo. Creo, lo que pasa es que es más sonoro ahí para nosotros. Lo que te pase a ti, lo que me pase a mí, va a ser mucho más noticia que lo que le pase a una muchacha que quizá nadie sabe quién es. Pero creo que es un momento para nosotras reflexionar, nosotros todos como sociedad, y darnos cuenta que a veces... No es, el aparentar no debe ser lo más importante, que hay que pensar en las consecuencias de las cosas, que estamos también en un país diferente donde se están tomando decisiones de quizá ser una justicia un poco más independiente, porque antes las cosas se solucionaban poco por debajo de la mesa y ahora estamos viendo que de verdad se están haciendo como cosas. Entonces, ¿tú crees que la justicia es independiente? No creo. Para mí eso es imposible que sea independiente. Para mí es imposible que sea 100% independiente. Porque forma parte de algo. No, y que lo hablaba hoy justamente por una persona que me hace una consulta en la calle. Mira, y es que mientras la Constitución que nos rija sea la que tenemos vigente actualmente, pues textualmente y literalmente no tendremos una justicia independiente. Exacto. Pero sí veo que, a diferencia de en otros momentos, está mucho más activa, se están tomando decisiones y se está persiguiendo gente que quizá yo nunca imaginé que se iba a estar persiguiendo. Entonces, eso me alegra, porque no estamos donde yo sueño que estemos como país, sobre todo... En esos temas, pero hay un progreso. Y creo que es un momento para nosotros reflexionar como sociedad de que hemos vivido mucho tiempo impulsados por la avaricia, haciendo las cosas mal hechas. Y no, eso tiene que cambiar. Yo creo que es un momento de empezar a entender las consecuencias de las cosas. Claro, y es un momento también de que como sociedad y como Estado comencemos a aplicar régimen de consecuencias. Totalmente. Porque el problema está en que a veces se cometen delitos o suceden, ¿verdad?, actos de indelicadeza que no reciben la sanción que amerita. Totalmente. Y eso se convierte en un... Es como un reproductor
de acciones uh-huh. porque no hay una consecuencia, no hay un castigo. Exacto. ¿Sabe que me gusta mucho lo que estás haciendo en el nuevo espacio? Esto no es radio. En Esto No Es Radio. En este programa tienes que involucrarte un poco más en temas que no son de farándula necesariamente, ¿sí? políticos, sociales. Cuéntame qué tan fácil, qué tan difícil ha sido ese crossover. Mira, yo siempre he tenido... Para ti, que la gente te ve como la chica alegre, divertida. Y creo que lo bello del programa de Esto No Es Radio es eso, que maneja temas de actualidad. Hablamos con políticos, personas importantes y relevantes en la sociedad, pero al mismo tiempo desde ese humor, con un poco más de ligereza. Yo siempre he sido una mujer de opiniones fuertes. Nunca he tenido miedo de decir lo que pienso y de ser honesta. Pero evidentemente para mí es un reto como ser humano el sentarme delante de una persona que, por ejemplo, que está en un cargo público y yo tener que hacerle una entrevista coherente y una entrevista interesante para la gente y hacerle cuestionantes que la gente le interese lo que yo le voy a decir y que sea algo que haga titulares y que sea estremecedor. Entonces, claro que sí, que es una tarea, pero me encanta. Me parece maravilloso que se me presente este reto. Creo que nosotros solamente crecemos delante de los retos que nos hacen salir de la zona de confort. ¿Has recibido amenazas alguna vez por lo que trabajas en los medios de comunicación? Amenazas no, pero yo creo que mientras más popular te haces o mientras más estás en el ojo del huracán, más opiniones positivas y negativas, se levantan pasiones. Y así como hay gente que de repente, mucha gente que te ama y te aplaude, también hay mucho odio. Y para mí eso ha sido, siempre será como esa gran sorpresa, porque yo vengo de esta familia linda, de mucho amor, de una vida que gracias a Dios me dio de mucho privilegio hasta cierto punto, porque no te puedo decir que yo no sufrí. Tuve una mamá que me ama, que me adora, que me añoña, que me hace sopa, un papá también. Es como que yo siempre he venido, yo vivo desde el amor. De repente tú encontrarte con gente que se levanta en la mañana a escribir cosas llenas de odio, te choca. Te han atacado bastante en las últimas semanas. Así es, pero yo quiero ver un poco lo personal y más adelante hablaremos de esos sí. temas. ¿Qué sientes tú cuando lees estos mensajes de odio esos ataques que quizás tú sí. piensas que son inmerecidos en algún momento? Me choca muchísimo. Porque a mí me enseñaron que lo que no te gusta, tú lo ignoras. O sea, yo, si no me gusta tu ropa, que me gusta, por cierto, pero si Gracias. No me gustara algo, pues sencillamente yo miro para otro lado. O sea, es como que si a mí no me gusta un pantalón de una tienda, yo no voy a ir con una tijera a cortar y a picotear el pantalón. Yo miro para otro lado y busco la camisa que me gusta. Para mí me hace mucho ruido ver gente que va a las redes sociales de alguien a atacarlas. O a trazarte pautas. Exactamente. Que se dan las dos cosas. Y creo que estamos viviendo muy crueles, estamos siendo muy rudos. Y eso a mí me choca. Me ha chocado y ha sido lo más difícil de todo este proceso. Bueno, Gaby, tenemos que hacer una pausa. Tú sabes cómo es esto de la televisión, ¿no? Perfecto, así que no hay regresamos problema. Pero en no breve. Se muevan. Seguimos en opiniones. Yo les decía al inicio que se van a disfrutar esta entrevista. Gracias. Y no me equivoco. Gaby, hay muchísimas cosas que yo quiero hablar contigo. Dale, ojalá todo. Que nos dé tiempo. Una de ellas es un poco de política, ¿no? Ajá. ¿Qué piensas tú del momento sociopolítico que está viviendo nuestro país en este momento? Bueno, yo me alegro que siento que los dominicanos hemos despertado. Estamos mucho más interesados en lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que para que una sociedad cambie, para que un país se transforme, necesita que todos los ciudadanos participemos. Al final, los políticos están para servirnos a nosotros. Y creo que vamos a tener mejores políticos mientras nosotros seamos más exigentes. Yo veo maravilloso la juventud que está tratando de entrar, de empujar y ganar terreno, ganar espacios. Me gusta esta propuesta de este PRM ahora con una oportunidad. Siento que necesitamos oposición, necesitamos relevo. Entonces me gusta lo que está pasando. Obviamente todavía hay mucho que hay que resolver,
nuestro país está atrasado en temas cruciales y esenciales como la educación, la salud, la justicia. Creo que hay mucha desigualdad, pero si nosotros seguimos participando y exigiendo, podemos tener un mejor país mucho más rápido. Esperemos que sí. ¿A qué le temes, Gaby? Dios mío, mira, le tengo mucho miedo a pasar por la vida sin haber hecho nada. O sea, no dejar nada, como un legado o algo. Como que no significar nada, que mi vida... Ya eso es casi imposible. Bueno, gracias a Dios estoy tratando, pero también trato de dejar algo y quiero dejar algo en toda la gente que está a mi alrededor. Y le tengo miedo también, no sé, creo como al odio. Me da un poco de temor. A veces como esas actitudes negativas que para mí no tienen coherencia. No las puedo entender. Eso me da miedo. ¿Y con qué sueñas? ¡Ay, con todo! Yo soy una soñadora. Yo creo que yo estoy aquí hoy porque yo me he atrevido a soñar. Desde el colegio empujando ese sueño y esa meta y construyendo. Y creo que cuando me acerco a lo que quiero, busco otra cosa para soñar. Pero yo sueño con... Primero, con ser feliz siempre. Voy a perseguir mi felicidad todo el tiempo. La voy a defender sin importar que me critiquen. Pero sueño con vivir de lo que amo siempre. Sueño con tener a mi gente alrededor, esa gente de verdad, mi familia, mis seres queridos. Y nada, sueño con divertirme toda la vida. Yo te voy a mostrar algunas fotos, algunas imágenes, para que tú nos digas qué significa esta foto para ti. Ok, a ver. Veamos. Ay, Dios mío. Ay, ese es mi esposo. Ay, mi esposo. Me da trabajo todavía decir esposo. Pero la verdad que, ay, Dios mío, lo amo mucho. Es un hombre maravilloso. José Chávez es un regalo de Dios. Gaby, tú tienes un asfixie demasiado lo fuerte. Los dos estamos asfixiados, de verdad. Asfixiados como dos gatos. Mira cómo ese hombre estaba llorando. Bello, él lloró muchísimo. Creo que el amor de verdad es así de poderoso. ¿Qué tiene Chávez que no tenían otros? Mira, primero yo tuve mucha paciencia. Y insistí, busqué. No me conformé con lo primero que aparecía. Me di el chance de buscar hasta que yo tuviera eso, que me diera balance, que me diera paz. Es un hombre que me da tranquilidad, que me ama como soy, que entiende tu trabajo, no te cela, porque a veces tú subes fotos propias de tu trabajo que cualquier hombre ordinario le chocaría. Pero él entendió, porque desde el principio yo le mostré con mucha honestidad mi vida y él dijo, es verdad, está ese personaje, pero después estoy yo la que está en mi casa, porque al final yo soy muy normal en ese sentido. Yo estoy en mi casa, cocino, chancleta, no sé qué. Trato de vivir en simpleza, tú sabes, no complicarme. Él coge su cuerdita a veces. Yo vi un video donde él te decía que ya está bueno. Porque yo, él es privado, él es muy privado en ese sentido. Él ha cedido, porque obviamente en las redes sociales yo trato de compartir un poco de mi vida con la gente. Y él como que refunfuñea, pero él se lo goza también, él se lo disfruta. Y si a veces me dice, ya, déjame grabar, que a veces lo pongo yo en alguna marca, a cocina o algo, y me dice, me vas a tener que pagar. Claro, tienes que darle un % Gaby, a propósito de eso, vamos a seguir con la foto, pero antes te quiero preguntar, ¿por qué exhibiste tu boda, tu momento íntimo, tu luna de miel en las redes sociales? ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, yo he sido muy honesta. Y me parece que el amor también tiene que ser viral. En esta época donde se hace popular y es titular tantas cosas feas y negativas, creo que celebrar el amor es un mensaje que yo también quiero llevar a la sociedad. Tú me decías algo en un evento que compartimos que me llegó mucho y era que tú querías que para la generación nuestra y los que vienen... Ajá. Que el matrimonio no es necesariamente aburrido, no es... No, hay que una condena. Claro. Yo creo que el matrimonio es bellísimo si tú estás con alguien que amas. Para mí, casarme con ese hombre que es mi gran compañero, mi fan, mi compinche, mi amigo, ha sido lindísimo. Y siento que hoy en día todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos viendo va en detrimento
del amor, de una relación respetuosa. De las relaciones formales, totalmente. Me encantó y me encanta que la gente vea a un hombre que me respeta, que me ama, que me celebra, un hombre con sentimiento, que llora, una boda, creo que celebra eso, lo tradicional y las cosas que son la base de la familia. Los valores. Porque vamos así a ver como otra está imagen. Lo malo, está lo bueno. Claro. Déjame ver. Qué tremendo esta producción. Déjame ver. Ay, bueno, mi amor. Bueno. ¿Qué significa esa foto para ti? Bueno, mi luna de miel fue allá, en Los Ángeles, una de las paradas. Y era uno de mis sueños estar allá. Y creo que todo el que es artista, actor, actriz, comunicador, sueña con llevar su trabajo a los Estados Unidos o Europa, cruzar el charco. ¿Qué tú estarías dispuesta a hacer por fama? ¿Darías todo? ¿Harías todo? No. Por o sea, fama. Yo creo que nunca, y la gente que me ha visto crecer, yo nunca he sido incoherente. O sea, yo muestro mis relaciones porque no tengo nada que ocultar. O sea, yo nunca he estado en una relación que yo me tenga que avergonzar. Nunca le he quitado un marido a nadie, ni estado con una gente que no se sepa en qué trabaja. No tengo ese tipo de cola que me pise sin ofender a nadie. Entonces, yo no estoy dispuesta a manchar mi nombre. Creo que el dinero se pierden muchas cosas, pero ese respeto es algo que yo nunca espero que se ponga en tela de juicio, tú sabes. Mi papá y mi mamá hicieron un trabajo impecable criándome y yo quiero que ellos se sientan orgullosos de mí siempre. Muy bien. Misael, continúa, por favor. A ver, muéstrame. Ay, Dios mío. Ah, bueno, mira. ¿Qué significó esto para ti? Esta es la más reciente película que terminé ahora. La acabé una semana antes de casarme. O sea, yo estaba en medio de una película de una boda y Los Soberanos. Por eso todo el pelo el mismo negro. Tiempo. Por eso me casé con el pelo negro. Por eso estuve en Los Soberanos con el pelo negro. Fue un protagónico muy especial. Creo que es una faceta nueva que van a ver mía y también de Roberto Ángel. Que, o sea, de verdad me sorprendí mucho verlo explorar ese lado como director. Ya no es comedia. No es nada que tenga que ver con comedia. Qué bueno. Van a ver un guión muy interesante, una producción muy rica, grandes actores. Entonces, para mí fue un gran reto hacer ese papel, hacer esa película, y la van a ver el año que viene, a mediados de año ya. Esa película se llama Desaparecido. Qué sé bien. Que la van a disfrutar porque está muy buena, de verdad que sí. ¿Y esta? ¡Ay, Dios ¿y mío! Esta? Bueno, ¿qué tú me puedes decir de esa foto? Bueno, a ver. No te quedes en lo superficial. No. Mira, te voy a decir la verdad. Yo que estoy expuesta en mi trabajo, te puedo decir que más allá de si lo han hecho bien o lo han hecho mal, cada uno tiene sus luces y sus sombras. Algunos más sombra que luces. Algunos están en la oscuridad total. Óyeme, para tú llegar ahí tienes que hacer muchos sacrificios. Y tener talentos. Tener talento, sí, y hay un liderazgo que por más, a veces hay gente que lo ha perseguido, lo ha querido construir, lo ha querido pagar y no lo tienen, ese magnetismo. Definitivamente entiendo que, ay, yo no sé ni qué decirte. Eso, se sacrifican muchas cosas para estar ahí, la política es muy fuerte, son hombres que van a estar siempre en nuestra historia, son responsables de cosas buenas y cosas malas, y me gustaría, eso sí lo voy a decir, me gustaría ver en esa lista próximamente a una mujer, me encantaría. A mí también, compartimos ese sueño. Me encantaría, pero ¿y nada. Tú te atreverías en algún momento a aspirar a una posición electiva o aceptarías un cargo Dios público? Mío. Ahorita sacan esto y yo dije que no y después que sí, después dije que sí, es no. No sé, pero como te dije al principio, uno tiene que manejarse porque uno no sabe dónde te va a llevar la vida. Por eso todo lo que hago, al final creo que puedo responder por mis acciones, por mis decisiones y mis comentarios. Porque uno no puede hablar con ligereza, uno no puede actuar quizá con descuido y con rapidez, porque no sabes a dónde vas a estar. Hablaba con Milagros, la diva, el otro día. Le dije, diva, ¿tú sabías o pensabas en algún momento que ibas a estar donde estás? Y ella me dijo, no, pero qué bueno que en ningún momento
Hice algo de lo que me arrepiento, porque si no hubiese sido muy difícil o más difícil porque a ella la han atacado bastante. Ella recibió muchas críticas. Si hubiese sido más difícil hacer asumir la posición donde está. Tú ves a Milagros, ¿verdad? Sí. ¿Te verías ahí en algún momento? No sé. ¿Te han ofertado? No. Posiciones públicas, candidato. De hecho, hubo en el proceso pasado mucha gente de los medios, de la farándula. Sí, claro. Mira, cercana a la política y otros como candidato, incluso estuvo Honey, pero también creo que mira, no sé si tu jefe o el propietario, el productor del programa, esto no es radio, Santiago Matías estuvo coqueteando, pero al final no se devolvió exactamente. Y el Boli, hay muchos te más. ¿Ofrecieron a ti o te han ofertado? Se me hizo el comentario momento. Pero yo, es que yo respeto mucho la política y sobre todo esos puestos y esa responsabilidad. Yo creo que si en algún momento a mí me surge esa cosita, me tendría que preparar. Panadero con su pan, zapatero a su zapato, cada quien con lo suyo. No es que no me sienta preparada ni no me sienta capaz, pero creo que hay ciertas cosas. Hay una teoría que hay que manejar para tú poder hacerlo y sentirte bien y sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Y yo creo que un cargo público para servir al pueblo, tomar decisiones y esas cosas, hay que hacerlo bien. Uno no puede ir ahí a jugar, sobre todo con la gente. El otro día yo hablaba con José Horacio Rodríguez, que estudié con él en el colegio. Con la gente, con el futuro. Eso. Hablaba con José Horacio, que estábamos juntos desde kinder, la vida entera, uno de mis mejores amigos, que ahora es diputado. Le dije, José, a mí me da mucho miedo porque yo sé que tú estás preparado, te vi toda tu vida preparándote, formándote para estar ahí. Pero tú estás tomando decisiones que van en un código penal al lado de gente que en ningún momento quizás soñó con eso ni se preparó para eso. Sencillamente tenía la popularidad. Y otros tienen el dinero. Exacto. Bueno, está bien, también, es verdad. Bueno, Gaby, es la sí, verdad. Sí, es verdad, la verdad. Pero poner, entender y quizá darte cuenta que hay gente que está tomando decisiones por ti, por mí, por mi futuro de mi país, es quizás sin las herramientas, me da mucho miedo. Entonces no lo haría si no estoy preparada. Todavía no me ha surgido, esa venita, pero uno nunca sabe. Sabes que mencionabas, y yo también quisiera ver en el corto plazo una mujer dirigiendo los destinos de mi país. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar la semana pasada, la expresidenta de Ecuador, una mujer maravillosa, con una trayectoria de verdad admirable. Uh-huh. Ella decidió retirarse de la política, pero sigue aportando de otros escenarios. Uh-huh. ¿Tú te atreverías a mencionar dos nombres de dos mujeres que tú entiendes que están preparadas o que te gustaría ver ahí? Bueno, nuestra vicepresidenta Raquel, para mí es una mujer brillante, con un temple y un manejo extraordinario. Ahora mismo no creo que esté en su mejor momento y tomó decisiones con las que yo no estoy de acuerdo, pero no deja de ser una mujer brillante. ¿Cómo Margarita? ¿Cuál decisión? Bueno, yo creo que ella tenía muchos frentes abiertos y no me gustó lo que hizo. El tema del manejo. De jugar con la gente, con el beso de Lionel y después quedarse con el PLD. Creo que no fue coherente con la imagen que la gente tenía de ella. No me gustó cómo se manejó. Entonces, no sé. Pero creo que es una mujer brillante con muchísimas capacidades. Hay Tafaride, hay mucha gente. Milagros Ortiz Bosch también está ahí todavía con una lucidez. Es una mujer que tiene mucho que ofrecer. Así que yo creo que sí, ahí infinidad de mujeres que pueden estar en una posición importante ahora mismo. Y yo creo que ya es tiempo. Yo creo que la gente, el dominicano, está listo. Qué bueno. Mira, vamos a ver ahora nuestro segmento Los Cinco Más. Ajá. Nos vamos a la pausa y luego vamos a hablar de eso a propósito de los ataques y los temas que han surgido recientemente en tus redes sociales. ¡Adelante! Esta semana en Los Cinco o Más hablamos de personalidades del arte y el espectáculo que se han destacado por ser protagonistas de fuertes escándalos. Número 5, Belinda. La artista mexicana ha estado en el ojo público desde que era pequeña. Además de sus amores, en especial su ruptura con el ilusionista Criss Angel
y sus coqueteos con Maluma, el tema que más causa polémica es su apariencia. Los rumores de cirugías plásticas y hasta de relaciones con sus cirujanos han creado bastantes escándalos. Número 4. Frida Sofía Guzmán. La hija de Alejandra Guzmán había tenido problemas emocionales y con las drogas. Esos habían sido los escándalos de Frida Sofía hasta entonces, pero sus acusaciones contra su madre, los ataques contra su prima Michelle y otros miembros de su familia la colocaron en el centro de un poderoso huracán. Número 3. Cristian Castro. El gallito feliz no para de protagonizar escándalos. Sus ex esposas todas tienen historias locas y desagradables que contar, desde abusos domésticos hasta prácticas extrañas como tomar biberón. A eso hay que sumarle algunas desafortunadas publicaciones y fotos que han hecho dudar hasta de su sexualidad. Cardi B. La rapera neoyorquina causa revuelo por las letras explícitas de sus canciones y sus vestuarios, pero también por sus escándalos. Si no son las infidelidades de su marido Offset, son sus peleas físicas, incluyendo una pública con la rapera Nicki Minaj. Cardi B parece una máquina de crear controversia. Y finalmente, en la posición número 1, Toquicha. Esta rapera dominicana, desde su primera aparición popular, ha estado en medio de fuertes críticas por promover contenido altamente explícito, citando entre los más impúdicos un tema musical titulado Desacato Escolar, además de aparecer semidesnuda en una zona de alto valor religioso para los devotos de la Virgen de la Altagracia. En los 5 o más hemos presentado personalidades del arte y el espectáculo que se han destacado por ser protagonistas de fuertes escándalos. Ciertamente es lo que dice usted, el orden. When I was in New York. Cuando estaba en Nueva York. My surprise. Mi sorpresa. Was the way. Fue la manera. How the traffic is over there. Como el tráfico es allá. Even though. Aunque. I tried to pass. Trataba de pasar. By the way. Por la vía. But there was a traffic over there. Había un tráfico ahí. Not crossing. No cruzando. I did. Yo sí hice. En bicycle. En bicicleta. Hit me. ¿Te chocó? Sí, porque porque había un letrero que decía ya, y como era un peatón, pensé que estaba aquí, crucé y me llevó la bicicleta. Entonces, es el orden. El director pensará en Kelly. Gracias, seguimos aquí en Opiniones con mi amiga Lenny García. Gracias por acompañarme en este programa hoy, mi querida. No, muchísimas gracias, Gaby. Señores, de verdad que chulísima esta entrevista. Ay, me la he gozado muchísimo. Yo también. Ha sido muy refrescante conversar contigo. La verdad que cuando tú estás con una mujer inteligente que te está entrevistando, eso es maravilloso. Gracias. Sabes, Gaby, que me encanta, te decía, lo que haces ahí. Ajá. Y veíamos en los 5 más. Ajá. Uno de los temas recientes que te ha puesto en la palestra. Mi amor, sí. Lo de Toquisha. Sí. Tú hiciste en un tweet que vemos en pantalla. Sí, yo... Haces un comentario. Yo hice un comentario a un post de una influenciadora. O sea, no fue ni un post mío. Yo comenté en el post de otra persona. Que para mí lo hace todavía más sorprendente porque tampoco fue que yo salía a dar declaraciones. Pero es que dejaste dicho como que... Hay un tema de incoherencia o de hipocresía. Porque dicen, dejen de bailar Bad Bunny de noche y criticar a Toquisha de día, etcétera, y que eduquen a sus hijos. Pero ¿tú no crees que este tipo de contenido realmente tiene una influencia negativa para los jóvenes, los niños, que quizás no tienen una formación ya arraigada? Te voy a explicar mi opinión. Lo he dicho muchas veces. A mí me gustan ciertas cosas de Toquisha, pero hay cosas que tampoco comparto, porque ustedes se dan cuenta, porque ustedes me ven como yo soy, cómo me comporto, yo me acabo de casar por la iglesia, o sea, ok, gracias. Pero siento que estamos juzgando y odiando con demasiada ligereza, persiguiendo como si fuera una cacería de brujas. Pero ese tipo de contenido, ¿no crees que genera ese tipo de situación, mi amor, social? El problema de este país no es Toquisha, porque lo que estamos viendo en los barrios, el embarazo adolescente no tiene 2 años, no fue culpa de Toquisha. O sea, el tema de la droga no es culpa de Toquisha.
Porque tú quitas a Tokisha y la desapareces del mapa, prohíbes su música, como en China, que prohíben ciertas cosas, y va a seguir sucediendo. Bueno, es que antes de Tokisha hay otros referentes. Ok, pero yo me lo que refiero digo a ese es, tipo de contenido. ¿Por qué señalarla solo a ella? Ese es mi problema. Que ahora queremos culpar a esa persona y señalarla y castigarla, cuando en realidad ella no es el problema. Y a mí me enseñaron que a ti lo que no te gusta, ignóralo. ¿Por qué yo voy a salir a castigarla y a caerle a latigazos? Cuando en realidad yo lo que debo de hacer es aportar desde mi postura. ¿Qué yo puedo hacer para que mi país sea mejor? Exigirle a mis políticos, cuando tenga hijos, criarlo de una manera como me criaron a mí. ¿Te gustaría que tus hijos escuchen ese tipo de contenido? Cuando tengan la edad adecuada. Porque Tokisha no sale en radio y en televisión abierta. Está prohibido. Y no sale en radio y en televisión. Si tu hijo tiene acceso a Tokisha es porque lo está viendo en una tableta o le llegó la música en algún lugar donde él se está moviendo. Entonces ya ahí es yo creo que es responsabilidad de los padres. Porque igual digo, si desaparece Tokisha, va a haber otra cosa que quizá lo pueda confundir. Entonces los padres tienen que tomar los toros por los cuernos y educarlos en valores y en respeto para que no importa lo que se le ponga al frente, ellos puedan tomar decisiones correctas y de valores y basadas en su buen comportamiento. Mi crítica no es en defensa de Tokisha. Mi crítica es que nosotros no podemos echarle la culpa de todo el dinero que se han robado en este país en vez de ponérselo a la educación, de todo el tema de falta de educación, de la irresponsabilidad que nosotros hemos dejado que pase sin perseguirla en una sola muchacha, ¿entiendes? Tokisha no es el problema. Tokisha no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos educación, que no tenemos herramientas. Por ejemplo, a mí me escribió una madre, no, porque lo que pasa es que yo vivo en un barrio y yo le dije, ok, entonces tú sientes que el problema es Tokisha. El problema es que tú no tienes una estancia, un lugar donde dejar a tus hijos cuando tú te vas a trabajar. Y eso no es culpa de Tokisha, eso es culpa de tu gobierno, ¿entiendes? Que tú no tienes herramientas para salir a trabajar y saber que tus hijos están en una escuela donde tú te sientes tranquila. El problema no es Tokisha, ¿entiendes? Sabes que yo, de hecho, escribí un artículo hace un tiempo para una revista sobre la regulación de las redes sociales. Sí. Y es un tema que ya está generando preocupación, porque sí, como veíamos antes, las redes sociales tienen muchísimos puntos a favor, pero igualmente actúan en contra. ¿Estarías tú de acuerdo con la regulación de las redes sociales? ¿Por qué no? Porque todas las herramientas electrónicas, redes sociales, etcétera, etcétera, tienen un control parental. Yo no quiero que a mí, una adulta de 32 años, se me controle lo que yo puedo ver o no, porque entonces yo no estoy viviendo en democracia. O sea, censurar no es tampoco la solución. No, porque no censurar, sino regular algunas cosas. Por ejemplo, los fake news, una noticia falsa sobre tu persona que te puede afectar directamente, ciertos contenidos. En radio y televisión hay censura, más sin embargo, hay normativas. Que no existen tampoco. O sea, un saludo para la Comisión de Espectáculos Públicos, que tiene tiempo, que no, ¿verdad? No la veo. Que no se hace sentir. No la veo activa. No sé, yo creo que dentro de la libertad hay que aprender a manejarla. Yo creo que no es el medio, somos nosotros los seres humanos que la manejamos. El uso es correcto. No es el uso, es el abuso también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que exigirle como usuarios a los periódicos, que ahora son la mayoría digitales, un poco más de veracidad y de responsabilidad. Verificación de las fuentes y cumplir con todas esas... Claro. Eso es periodismo 000.1, las sí, primeras asignaturas. Totalmente. Pero ahora vivimos en un mundo del inmediatismo. Exacto. Donde importa más quién publica primero. Claro. Y no quién realmente. O quién tiene más seguidores, quién tiene más likes. Entonces, a veces queremos echarle la culpa al síntoma y no al causante de la enfermedad. Se ha hablado y varias figuras de los uh-huh. medios de comunicación, sobre todo de radio y televisión, uh-huh. sobre que hay una crisis a nivel de televisión, digámoslo así, y en los medios tradicionales. Sí. Y se está abogando incluso por una ley. ¿Qué piensa Gaby de Sangles de esto? ¿Si estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, mira qué bonito cómo ha florecido el cine en nuestro país, porque hay una ley que lo impulsa.
Obviamente, si los empresarios entendieran que hay incentivos para apoyar la televisión, la radio, el teatro, tuviéramos quizá, yo no te voy a decir que todo el contenido fuera bueno, pero sí tuviéramos más opciones. Yo entiendo que es súper importante que se mantenga en los canales dominicanos y en la radio contenido hecho en la República Dominicana, con voces dominicanas, que retrate lo que está pasando. Siento que los medios de comunicación son una fuente de trabajo inmenso y necesario permanente para técnicos, para productores, para figuras, para dar a conocer proyectos. Yo me acuerdo que, y me lamenté mucho cuando desapareció Chévere Nights, porque me acuerdo que cada vez que yo tenía un musical, ese era el escenario más importante para tú ir a anunciarlo. Ese era un programa que la gente esperaba para saber qué estaba pasando. Entonces, imagínate que desaparezcan todas esas oportunidades de comunicación con la gente. Claro. La gente quizás no sepa o no tenga acceso a lo que está pasando. Y yo no quiero un país lleno de enlatado cada vez que tú prendas la televisión. Eso es muy triste. Ya llevo a los niños que a veces dicen... No, es que ya ni siquiera hay un programa de contenido infantil. Claro, no hay. Y tú oyes a los niños diciendo, estoy aquí comiendo un emparedado porque hablan así, güey, como los programas que ven. Entonces tú dices, no, espérate, yo necesito una isha, necesito cosas con sabor criollo. Claro. Se nos agota el tiempo, Gaby. ¿Cómo te visualizas en los próximos 5 años? Dios mío, espero que más feliz, más plena. Espero que con mucha más experiencia. Espero que sea algo tan chulo, tan grande, tan retador, que yo no me la puedo imaginar ahora mismo. Yo siempre he dicho, ¿estás en tu mejor momento? Y yo, no. Voy a seguir creciendo, voy a seguir buscando mi mejor momento. Y nada, a mí me dijeron una vez, no te pongas metas tan claras porque a veces no permites que papá Dios haga lo que tiene que hacer. Entonces, yo sí tengo mis metas, sí tengo mis sueños, pero también estoy dispuesta a que el universo y papá Dios me sorprendan con lo que él quiera. Muy bien, esa es la actitud, optimismo todo el tiempo y perseverancia. El vaso ¿Tú te sientes medio realizada? Lleno. Me siento... Satisfecha. Sí, yo me siento súper satisfecha y me siento muy orgullosa y siempre... He sido feliz donde estoy y mi trabajo todo el tiempo me ha llenado. Aunque yo he ido creciendo, yo no te puedo decir que donde yo estaba hace 5 años yo no me sentía orgullosa. Claro que sí, todos mis trabajos han sido importantes para yo aprender, para yo crecer. Yo he valorado cada oportunidad, por más chiquita que sea, porque son parte de lo que yo soy hoy. Claro, son etapas que hay que vivir. Totalmente. Gaby, muchísimas gracias de verdad por el privilegio de compartir contigo. Gracias. Aquí las puertas siempre abiertas para ti. Igualmente, gracias por permitirme estar con tu público, que yo sé que es un público inteligente, que disfruta de estas conversaciones. Invitarlos a que seamos un poquito más tolerantes y respetuosos hasta de lo que no es igual a ti, hasta lo que no te gusta, lo que te hace ruido, en vez de tú atacarlo, ignóralo o échalo a un lado o ponte a pensar, porque a veces nosotros tenemos todos más en común que cosas que nos hacen diferentes. Claro. Y esa es la democracia. Totalmente. Recientemente, el pasado 15 de septiembre, celebramos el Día de la Democracia. Así es. Y qué bueno que concluyas de esa forma porque... La democracia es justamente diversidad y respeto. Así es, la diferencia que es el sabor. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo. Gaby, gracias. Gracias a ti, mi amor, por la invitación.